Vos el día de mañana, dentro de 20 años, querés escuchar, no sé, a Sergio Rancamán y está el disco de Sergio Rancamán. Y seguramente pase a la plataforma Spotify, que es una plataforma que escuchan todos hoy. Mis discos están en Spotify, la obra del turco, lo que sea, creo que tendría que estar grabado y que en algún lado quede. Porque después nadie se va a poder apreciar y saber disfrutar esa obra, si no queda un registro, ¿no? Tocaste con Sergio, ¿no? Con Sergio sí hicimos un espectáculo que fue un éxito total y que fue buenísimo. De hecho, tengo muchas fotos en mi casa dando vueltas de esa fecha que fue en Rawson, en el cine teatro. ¿Y cómo se encuentran con Sergio? Porque son personalidades muy fuertes, tanto la tuya como la de él, en el folclore de él, el tuyo en el tango. Que, ¿cómo pasan esos átomos, los egos alrededor de esos Arra átomos? En realidad, ¿Cómo mira, se llevan? arrancó con un lugar llamado La Capilla, que estaba acá en Playa Unión, de Diego Quiroga, la capilla. Yo tocaba en la capilla, cantaba en la capilla, y fue Sergio a verme, y lo invité al escenario, y hicimos una canción que se llama Zamba para olvidar, muy conocida, y fue hermoso. Viste cuando hay una conexión que es maravillosa, que no hay un preámbulo de antes, che, mirá, hagamos tal parte cada uno. Se fue dando así en el escenario. A partir de ahí nació una amistad y que fue después plasmada en los shows que dimos juntos. Dimos varios shows juntos, de hecho estamos planificando grabar un disco a futuro Bien. y la amistad trascendió lo artístico. Somos amigos con Sergio, lo quiero mucho a Sergio, es un tipazo, él, su familia, y en cuanto a lo artístico coincidimos en muchos puntos, más ya que él venga de otro palo, que es el folclore, y yo del tango, admiramos a Andrés Calamaro. Nos gusta la música nacional y cuando él va a Buenos Aires viene a casa y charlamos y caminamos por Buenos Aires y la idea es componer juntos también. Así que con Sergio hay una amistad, no es una cuestión que cantamos juntos una sola vez y cada uno se fue a su casa. ¿Conociste a Diego Maradona? Sí, Diego para mí lo vi 3, 4 veces y una de esas veces pude sacarme fotos con él y me emocionó mucho porque lo quiero un montón. Es maravilloso, digo, lo que genera. Algunos me dicen, ¿cómo te puede pasar tal cosa o tal otra con Diego? Las pasiones no se analizan, ¿viste? ¿Están o no están? ¿Tenés un tatuaje del Diego, puede ser? Tengo la firma de él, La porque, firma de él. claro, porque Exacto. me regaló una foto cuando presentó el libro Yo soy el Diego de la gente. Le dije que lo quería mucho. Ya me cayó un lagrimón, imagínate. Y después fui a tatuármelo. Entonces está tatuado acá y lo tengo hecho cuadrito en Buenos Aires. Lo adoro a Diego. Y lo defiendo en todos los tiros. En el sentido que algunos me dicen, ¿cómo lo querés? ¿Como persona o como jugador? Cuando hablamos de John Lennon, no hablamos como persona o como electricista. Hablamos como músico, ¿no? ¿Qué era John Lennon? Entonces analizalo cómo tocaba el piano Lennon. ¿Qué componía? Con Diego, ¿por qué se tiene que poner la cosa personal? La personal, la vida privada de cada uno. Analizarlo como lo que se dedicaba, que jugaba al fútbol y bastante bien jugaba. Poquito. Poquito. ¿Viste? No, como persona, que cuando hablas de Picasso, ¿qué hablan? De la Claro. obra que hizo, ¿no? Como, pero, ¿qué sé yo cómo era como persona? Claro, no lo que tomaba. No es lo que tomaba, lo que dejaba de Totalmente. tomar. Acá eso es. Aparte te dicen, algunos tipos se ponen moralistas, yo los conozco, ¿viste? Algunos son verano en Cancún y un día fresco y me hablan de Maradona que toma. No, se tomó champán. Mirá cómo juega el fútbol. Metete en YouTube y antes de dormirte te veo video de Diego y dormís mejor, después soñás. Está genial. Sí, hay que verlo a Diego jugar, a Gardel cantar. Te hacía referencia al tema de Estados Unidos, Miami, que anda gente muy loca, viste, que se cosplayean, como esos dicen. ¿Sabés que fuimos hace poco a hacerle con el equipo del canal, hacerle una nota a uno de los personajes que hace cosplay? Es de Rawson, Sí. viene de familia de artistas, hacía malabares los hermanos, otro músico muy conocido, la hermana. Es directora de coros y canta ópera. Y él, uno de los más chicos, se disfraza. Le gusta generar su propio vestuario, su personaje. Y sale a la calle así, de vez en cuando. ¿En una apuesta artística o en la vida diaria va y se, por ejemplo, Cuando disfrazado de se un le personaje que a él le gusta o admira y sale disfrazado? ocurre. Ah, no sabes quién está ahí. Exactamente. Es una forma de ser un poquito, como una incógnita. ¿Quién es? Vendría a ser como un superhéroe, viste, que no delata su personalidad o de repente su identidad. Claro. Y hablo de personalidad porque muchas de las personas que se ponen adentro de un traje, ¿no?
son bastante tímidos y se atreven, ¿no? No es el caso de... A muchos artistas le pasa. Totalmente. Arriba del escenario son súper desenvueltos y son Superman. Y después se acabó el show y son Clark Kent, ¿viste? Exactamente. Bueno, es el caso de Julián de Fea, que lo fuimos a visitar y bueno... Te contó toda la... Y lo vimos. El trasfondo lo de todo. Lo vimos, eso. Hasta salió corriendo, ¿sí?, por ahí con su disfraz de conejo. Vamos a verlo, dale. Vamos a verlo. Ahí dale. Va. Soy Julián de Fea, vivo en Rawson Chubut y me dedico a lo que es diseño y cosmaker. ¿Viste los trajes que se ponen algunos cuando van a eventos o ves personas, por decir, raras por la calle, disfrazadas? Bueno, esos son diseños de cosplay. Hay algunos que son de personajes de anime, o otros de cómics o superhéroes. A mí me gustan mucho los conejos y bueno, uno de los trajes que realicé fue este. Este lo hice para un evento de Halloween que me dijeron, che, algo así místico. Bueno, vamos a poner un par de cuernos. Pero eso está hecho con yeso y cartón. Y como unas 8 colores para darle un efecto realista. Mis viejos hacen música, todos metidos en el arte. Y bueno, eso me llevó a querer probar. A mi mamá la tomo como referente porque la vi siempre coser, siempre diseñar, siempre hacer repostería. Y trabajos con porcelana y todos los detalles de flores en las tortas. Así que dije, ¿por qué no? Veo por internet algunos eventos como la Comic Con, FanCom, New Vegas, están en, bueno, la mayoría de los eventos conocidos están en Estados Unidos, en Europa o en Japón. Puedes empezar de chiquito, por más que vos te pongas una caja y diga soy un robot, ahí está en la imaginación de uno que lo está interpretando y lo que quiere mostrar al público. Puede ser o un cartelito o un diseño completo con luces, efectos. ¿Qué se pretende mostrar? Y puede ser el gusto y el fanatismo que tiene uno hacia esos personajes. Te sentís feliz y realizado porque estás mostrando algo que con tus propias manos lograste crear y mostrar al mundo justamente lo que uno hace. Y el terreno de la música estoy con el saxo y con el violín. Estoy en la banda experimental Magdalena Rossi y en la orquesta Bicentenario Mariano de Fea, que son los referentes que siempre estoy, además de estar estudiando en el profesorado de música. Pero bueno, un poquito de esto, un poquito de aquello, siempre se puede estar en todos lados. Y el futuro es incierto, así que más que especular de decir podría llegar a hacer esto, podría llegar a hacer el otro. Y los sueños que se cumplen no son sueños, son metas. Así que ponerse metas a corto plazo y decir voy a lograr esto y avanzar en el siguiente proyecto y seguir avanzando en la vida. Para el futuro... Y vaya a ser. Podría estar en la luna.